En la vida siempre van a haber límites y los límites los pone uno mismo. Nadie puede ir por la vida agarrándote la chuchumeca, agarrándote el pajarraco, agarrándote las tetasias y tú actuar como si no pasara absolutamente nada. Pero parece que la gente del mundo del espectáculo muchas veces calla muchas cosas. ¿Y por qué lo calla? Lo callan porque obviamente quieren mantener el trabajo y no quieren ser despedidas. Pero muchas veces cuando tú callas algo, un acoso o algo por el estilo, pues eres cómplice del acoso. Porque estás intercambiando un favor monetario por un trabajo que tú haces al ser tocada por tu jefe, por tu amigo o por el presidente de la República. Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de este tipo llamado, pues, este cubano, ¿no? Porque el tipo es cubano, se llama Cian. Y este tipo ha ido metiendo mano en la casa de los famosos a las muchachitas. ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Acaso tiene algún tipo de fantasía que no ha podido superar? ¿Acaso es un pervertido y es de aquellos que sube a los buses, eh, al micro, al tren, al metropolitano y se para detrás de las mujeres para rozarlas así, para allá, para acá, para allá? Parece que todo indica que sí. Parece que el tipo es un pervertido y hay que tener un poco de respeto, digo yo, a las personas que están mirando el programa, pero también tener respeto a las amigas y tener respeto a sí mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cosa es lo que está pasando dentro de la Casa de los Famosos? Nos han puesto, pues, a gente que está un poco enferma de la cabeza. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer la Casa de los Famosos, Estados Unidos y México, primero es mandar a todos estos integrantes a hacer un test psicológico para ver si realmente están a al momento que ingresan a la casa y no comienzan a hacer papelones y medio que deja mucho que desear tratando de normalizar que lo malo termina siendo bueno yo creo que ningún hombre tiene por qué tocarle a atacar a una mujer y una mujer tampoco no tiene por qué tocar a un hombre, pero la casa de los famosos México comienza a normalizar una serie de cosas que han comenzado a encender las redes sociales y que nosotros como influencer obviamente tenemos que comentarlo dentro del programa, ya sabe el público, su comentario importa, su like también, cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal, vamos a cambiar el tono de la música no el de la información y vamos a criticar esto y vamos a ver quién es el responsable y quién es el culpable de que estas cosas al momento que te quieren meter la cuchara, que te quieren meter la mano, que te quieren meter el rastrillo, <laughs> ¿quién es el culpable de que esto realmente suceda? ¿Es Sian, Sian o, los, o las chicas que integran la casa de los famosos? Porque la verdad, yo creo que cuando una mujer es tocada, la mujer es la que tiene que ser fuerte y contundente al momento que recibe una falta de respeto de un caballero, o mejor dicho, de un cobarde, ¿no? Porque un hombre no tiene por qué tocar a una mujer, eso está más que claro, y la mujer tampoco no tiene por qué tocar a un hombre, hay que tener un poco de respeto y hay que tener respeto también para el público que ve el programa de la Casa de los Famosos. Sian está metido en un escándalo por mano larga, por andar metiendo mano a las compañeras que integran la casa de los famosos. El otro se va agarrándole prácticamente pues la silicona, que ha sido la plata y la inversión de las que están allá adentro, ¿no? O sea. <laughs> Hay que pagar porque si tú quieres agarrar silicona, tienes que pagar también. Bueno. Pero el otro se está pasando de mano larga y está metiéndole las manos a sus compañeras en el trasero. ¿no? Esto encendió las redes sociales cuando Cian agarró de los pelos a Brigitte, el hombre Lang. De la trenza al de estilo del capitán cavernícola la sacude a la pobre mujer, y después lo que hace para disimular lo que había hecho, prácticamente le da un abrazo. Recordemos, recordemos que cuando salió eliminada Paola Durán de la casa de los famosos contó que vivió un de, una desagradable experiencia con el cubano cuando jugó, jugó con ella de manera brusca con una cuchara. Obviamente las redes sociales se han encendido a raíz de lo que el acto que han visto la gente y lo ha calificado como un acto de violencia hacia la mujer. ¿Y qué cosa es lo que han pedido en las redes sociales? Han pedido que la Casa de los Famosos obviamente tome una sanción para el integrante del cuarto tierra. ¿Cuál sería la sanción? La sanción sería nominarlo, pero él ya está nominado esa semana. <laughs> y a raíz de su pendejada, lo más probable. Es que el día, pues según las encuestas, ¿no? Lo más probable es que el día domingo él sea el eliminado de la casa de los famosos y no me llamaría la atención prácticamente, ¿no? Porque según lo que dicen las encuestas, ese señor llamado Cian tiene el 3% de la aprobación del público. ¿Quién creo yo que va a salir de la casa de los famosos el día domingo a raíz de lo que ha hecho y de lo que ha estado haciendo? Porque el público ha comenzado a reclamar: el que se larga será así. A, arriba de archi eso es lo que realmente va a pasar pero en las redes sociales todo el mundo está que se queja y yo digo de qué vale de que todos en las redes sociales se comiencen a quejar si las afectadas están felices que le jalen el cabello las afectadas están felices que le palmoteen el trasero como si no pasara nada para tratar de mantener la armonía dentro de la casa de qué demonios al final nos terminamos quejando nosotros. Hasta donde yo tengo entendido, quien se ha quejado a media caña ha sido Sabine de Moussier y Gala Montes. Pero a pesar de las quejas que esas chicas han dado en algún momento, pues eso ha continuado como si, no, como si no, hubiera, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué continúan los tocamientos y las palboteadas y las jaladas de cabello? Continúan porque las mujeres dentro de la casa de los famosos no han sido enérgicas. Y por esto... Esta situación continúa y sigue sucediendo dentro de la casa de los famosos. Normalmente, una mujer cuando un hombre la palmotea, una mujer voltea y de frente mete una cachetada. Normalmente, cuando un hombre palmotea a una mujer le dice, "¿Qué cosa te pasa? ¿Qué te demonios te crees tú para venir a tocarme y faltarme como se te viene en gana, que sea la última vez que tú me vuelvas a tocar. Pero nosotros hemos visto esta posición dentro de las integrantes de la casa de los famosos. Les soy bien honesto, yo no lo he visto. Si bien es cierto, un hombre no debe tocar a ninguna mujer. Y una mujer no debe tocar a ningún hombre. Lo que se tiene que ver dentro de toda esta historia es respeto. Por eso nosotros decimos este ha tenido que tasar esta situación y por eso lo sigue continuando, lo sigue haciendo, porque ellas no han puesto los límites. Los límites los tiene que colocar aquellas personas que son afectadas. ¿De qué vale que nosotros aquí afuera nos comenzamos a arañar con respecto a lo que estamos viendo que sucede en la casa de los famosos si al final ellas no hacen absolutamente nada? ¿De qué vale que nosotros nos arañemos acá afuera? Sí, ellos. Pues no ponen los límites. Me pregunto: ¿acaso estas chicas que están dentro de la casa de los famosos tienen un chic que tienen que ser tocadas para mantener el trabajo y evitar el escándalo afuera? Eso es lo que está pasando. Recordemos que muchas mujeres a lo largo de la historia del mundo del espectáculo y de la farándula han dicho muchas veces que han tenido que soportar que sus, que sus productores la toquen, que sus productores les ofrezcan una serie de cosas y han tenido que aceptar para tratar de mantener el trabajo dentro de las funciones que les ha correspondido como cantantes, como artistas, como actrices y no han dicho nada y después de los años han revelado... Toda la verdad que pasa en el mundo de la televisión y en el mundo de los, del, 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 del espectáculo. O sea, están como programados para eso. Están normalizando públicamente ante la sociedad algo que no debería ser normalizado. Definitivamente. Por eso nosotros pensamos: ¿acaso tienen un chic que tienen que aguantar este tipo de cosas? Los llamados a poner el orden son ellas mismas, pero no solamente ellas mismas, porque dentro de la casa de los famosos existe quien la jefa, la jueza, aquella que me imagino también tiene hijas y me imagino que debe estar sentada 24/7 mirando qué cosa es lo que pasa dentro de la casa de los famosos. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. La vez pasada en Brasil, cuando pues el zapatito tocó a Dania Méndez y ella sí quería que la tocaran y era más que evidente, el público comenzó a encenderse dentro de las redes sociales, que hicieron aquellos que auspiciaban el programa de la Casa de los Famosos Brasil, comenzaron a decir que si no sacaban a Zapatito y a ese cantante reggaetonero que le pasó la mano y le rozó el, el silicón a Dania Méndez, automáticamente se iban a retirar. ¿Qué fue lo que hizo la Casa de Brasil? La Casa de Brasil suspendió a estos dos, los sacó del reality. Y prácticamente la otra se, que, se sintió culpable porque ella decía que ella no se había quejado. <laughs> yo no me quejé, yo no me quejé, yo no dije nada, se lo juro, se lo prometo, no fui ya <laughs> eso dijo en Brasil. Pero cuando ella fue a México, comenzó a hacerse la víctima ante la pregunta de los periodistas, diciendo que ella, pues, o sea, ella sí se molestó, sí, se molestó por lo que le había sucedido, ¿no? Parece mentira, mi querido público. Muchas veces las personas que están dentro de estos programas reality que deberían ser ejemplo para los demás terminan siendo pues la amenaza para nuestros hijos, porque eso no debería ser normalizado. Se callan la boca, no dicen absolutamente nada, solamente porque el show tiene que continuar y de esa manera favorecen a la casa televisiva. Eh, normalizando con, con conductas y normas que no deberían normalizarse. Ese ya es deberían de colo lo creo yo en Acapulco Chor al lado de Dania Méndez, al lado de Mandelik y de otras que han aparecido por allí haría un buen papel, porque este ya se pasaría agarrando las a estas que se han vendido de una fea forma y de una mala manera. ¿De qué vale que nosotros acá afuera nos arañemos? Si ellas que son las protagonistas de todo lo que se ha visto y de lo que se está viendo lo están permitiendo. No vale de nada realmente. ¿Por qué? La simple y sencilla razón de que no se ha hecho nada y todo continúa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo creo que el día domingo, quien va a salir de la casa de los famosos y porque el público le quiere dar el lugar a las que han sido tocadas y mañoseadas, va a ser básicamente porque el público lo haga, pero no porque ellas realmente, realmente hayan querido, como quien dice, hacerlo.